Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero darle la más cordial bienvenida a Gonzalo Mendieta, Don Mario, Francesco Zarati está bueno, acá, sí, y dos invitados de lujo. Sí, Charly Borte está con nosotros. Charly, buenas noches, gracias por la invitación. Y está también con nosotros Erika Brockman. ¿Cómo te va, Erika? Muy buenas noches, un privilegio y un gusto estar aquí. El honor es nuestro, créeme, con Charly también. Tengo un déjà vu tremendo, pero tremendo, porque esto ya lo viví. Sí, en octubre del 2003, estábamos haciendo un Pentágono, o dos seguidos. Estaba Álvaro García Linera aquí, donde estaba Francesco Zarati. Claro, estábamos en el PAT, en el bueno. Y estaba Gonzalo Mendieta, estaban los miembros del Pentágono. No era niño. No, Gonzalo Mendieta, perdón. Estaban varios. Freddy Morales estaba bueno. Y entonces, la situación era difícil, era muy difícil, el bloqueo por todo lado. No como ahora, porque había mucha violencia en ese momento, porque habían muertos, entre otras cosas. Pero había preocupación. Y estaba Álvaro García Linera saltando de un refugio a otro. Le ofrecí mi casa. Le dije, si quieres, mi casa está abierta. Y no, él prefirió irse donde los aguilos rojos ahí lo protegían con más entusiasmo. Pero tengo ese déjà vu en este instante. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Esto merece un resumen chiquitito, después me callo, les prometo, porque aquí van a hablar los especialistas. Vía ciencia, el anterior domingo, a esta hora, estaba dando ya los resultados del 95% de boca de urna, donde había segunda vuelta, cuatro puntos de diferencia, cinco puntos, hasta seis, entre Evo Morales y Carlos Mesa. Por eso al día siguiente todos los periódicos titulaban que habrá una histórica segunda vuelta. Pero bueno, la Corte al día siguiente cortó todo. Corte. Y hubo un corte y luego apareció Evo Morales a punto de ganar la elección en primera vuelta. Y de ahí inmediatamente las sospechas. Pero en algún momento sospechas de que mi hermano, por ejemplo, que murió, estaba ahí en las listas. Sospechas únicamente hasta que este canal, Jimena Galarza, en su programa Jaque Mate, lo entrevistó al ingeniero Edgar Villegas, quien nos contó lo que él había hecho en su calidad de ingeniero. Y es muy simple, las letras fotografiadas en su momento, las actas finales no coincidían con las actas presentadas luego por la Corte Electoral. Coincidencia es muy probable, errores es muy probable, pero todos los errores en favor del MAS, todos, la cosa empezó a ser más allá de lo sospechoso. Así que la cosa fue más allá y ahí está el panorama internacional también, Estados Unidos, Brasil, Argentina, que Argentina en este instante posiblemente pueda cambiar la posición porque está ganando, bueno, ya es un hecho, casi es un hecho, que va a ganar Fernández y ya está con más del 51%, a no ser que Macri tenga vía ciencia por ahí, no sé. Pero bueno, panorama internacional, la OEA, Naciones Unidas en algún momento, Estados Unidos, bueno, varios países que han dicho, no señores, algo aquí hay raro. Y finalmente, lo peor, que el presidente ha dicho dos cosas. Ha dicho que va a invitar a la gente, a gobiernos, a hacer una auditoría acá. Y si hay fraude, hay segunda vuelta. No. Si hay fraude, es delito, señor presidente. Así que el presidente ha decidido actuar como sindicalista y ha dicho, no, señores de las ciudades, no se pasen de vivos, porque si se pasan de vivos, los vamos a dejar sin alimentos. ¿Sabe quién vive en las ciudades, señor presidente? Las Fuerzas Armadas y la policía vive en las ciudades. ¿Te quiere ahogarlos a ellos también? Sus movimientos sociales, los choferes viven en las ciudades, los cooperativistas mineros, los cocaleros creo que no. Y han empezado algunos bloqueos en el Chapare contra las ciudades, obedeciendo a su líder máximo. Y han comenzado algunos bloqueos. Dicho lo cual, me quedo callado, como les digo. Charly, ¿cómo ves la situación?
preocupante, naturalmente, como la mayoría de la población, todos estamos en ascuas, ¿no? ¿Qué va a suceder la semana que viene? Quizás nuestra labor como analista sea ordenar un poquito los factores que están en juego y recordar que tratando de hacer un análisis de situación, recordar que todo conflicto, en abstracto, siempre tiene diferentes componentes. Tiene un componente material, o sea, el tema sobre el cual versa el conflicto, ese es el contenido material. Tiene un componente institucional, jurídico institucional. Tiene un componente político. Quedémonos en esos tres, es posible encontrar otros. A ver, el contenido material es el que tú, Mario, acabas de describirlo. No vamos a repetir. Se ha instalado en la conciencia social que ha habido fraude. Y pues se puede discutir que esa prueba es suficiente, es insuficiente, pero ya está instalado en el imaginario social que ha habido fraude. Quitémosle adjetivo, gigante, pequeño, mediano, dejemos eso, ha habido fraude. No hay, creo que hasta los masistas saben que ha habido fraude, pero a ellos no les importa, ¿no? Ese es el tema. Al resto les preocupa. Entonces, el tema está claro, ha habido fraude, no hay punto de diálogo, no hay punto de encuentro entre el Ejecutivo, el electoral, el órgano electoral y estos segmentos que se hacen mayoritarios de la población que están pidiendo unos segunda vuelta, otros anulación de las elecciones. No hay punto de encuentro. ¿Por qué no hay punto de encuentro? Porque el segundo factor, el institucional, prácticamente lo han cerrado. Cuando el Tribunal Supremo Electoral, el día de ayer, sábado, en una, ¿qué habrá sido? Sesión, reunión, no está muy claro, pero fuera de toda norma, fuera de toda regla, la ley, el reglamento dice que debiera ser una sesión pública, eso dice la norma, no fue tal cosa. Ellos se reunieron y anunciaron los resultados finales. Con una interrogante, además, habían cuatro ánforas en el Beni. No sabemos muy bien por qué, cómo, tengo algunas hipótesis, pero de alguna manera resolvieron sin una segunda votación y aumentaron los votos, ocasionando modificaciones leves en el resultado final. Por lo tanto, el factor jurídico institucional está prácticamente cerrado. ¿Qué nos dice todo esto en el tercer factor? Y ahí les dejo la mesa para que ustedes hagan el análisis, que hemos quedado desnudos en el componente político. De aquí en más, a partir del lunes, falta un pequeño acto institucional, que es que el Tribunal Supremo le dé la forma, ¿no? Que haga la sesión, presente su acta de cómputo nacional, que no se ha hecho todavía. Bueno, salvando eso, el resto es político. Cómo evoluciona, dirección de uno y el otro lado, qué canales de diálogo y negociación se abren entre unos y otros. Todo eso es una incógnita, ¿no? Y no sabemos lo que va a suceder a partir, para ser un poco dramáticos, de las 0 horas del día lunes, es decir, de aquí a qué estamos, a 6 horas más, ¿no? 5 horas y 3. Es un buen punto ese de no sabemos lo que va a ocurrir. No sé si a ustedes les ocurre, ustedes que conocen bastante, ustedes que están en el Pentágono, tú que eres periodista, dime qué va a pasar. La mejor respuesta es no sé, yo no sé. ¿Tú sabes, Gonzalo? Poco. La verdad es que poco. Primero que veo que la política se está agotando. Digamos, mediación institucional no hay. O sea, el Tribunal Electoral, ni aunque hubiera hecho algo distinto, creo que podría haber cambiado la suerte, que a mi juicio fue sellada el anterior domingo con no continuar el TREP. O sea, creo que eso desató
digamos, como la el dique de desconfianza que venía acumulándose en relación a la actividad del Tribunal Electoral. Entonces, quien metió ese tiro en la en el desempeño del Tribunal Electoral o es muy irresponsable o no sabía en absoluto lo que estaba haciendo. Son más pruebas. No, ignorancia. Pues claro, porque yo creo que sí, pero incluso cuesta creer que para legitimar una elección que el MAS ahora alega haber ganado, hagas todo esto con ese tribunal. O sea, a mí realmente incluso uno piensa que quienes desde el gobierno han jugado con las instituciones como mecanismos no se han dado cuenta el peso en la credibilidad que eso venía teniendo. Y ahora salvar la elección es una tarea que yo no sé quién puede acometer. Y veo que la política se está agotando, o sea, porque uno ve las consignas variantes. O sea, el presidente, bueno, esta mañana ha hablado de los bloqueos a las ciudades. A mi juicio es un refugio ya no en la política, sino en la fuerza. Es un lenguaje implícito de fuerza. Perdón, Gonzalo. Sí. ¿Qué significa que la política se está agotando? ¿Que ya el diálogo se está agotando? O sea, ¿hubo diálogo? La política es una forma de evitar la violencia en la sociedad para las grandes diferencias. Y si el principal hecho político, digamos, de legitimidad. Estoy pensando que está aplicando Clausewitz. Por ahí. ¿No? No. Qué horror. Si se agota la política, ¿qué nos queda? ¿La guerra? ¿Mm? Pero lo que pasa es que uno comienza a ver las consignas son demasiado contradictorias. O sea, el presidente prácticamente refugiándose en su base dura, ese es su lenguaje, y yo creo que incluso más, alienando a su pues, a sus puentes citadinos. Y del otro lado yo veo que al principio había una objeción en la oposición sobre las elecciones para posibilitar la segunda vuelta o una auditoría. Eso ya comienza a girar dramáticamente hacia la nulidad, que es una forma de tampoco encontrarse. Creo que para nadie es secreto que de esta elección dependería la configuración del Parlamento. Y yo veo sí un escenario importante en el campo internacional, porque muchos actores se han jugado por la auditoría, que no son nada irrelevantes. La OEA, pero quizás es el que menos peso tiene, Brasil y Estados Unidos, y con algunas compañías más. Entonces, ¿cómo se les dice a los grandes actores? No, no, ya no vamos a tener auditoría. La Unión Europea, correcto. Entonces, esa es otra cosa que sirve de presión para ambos bloques. Y finalmente yo veo las tradicionales mediaciones bolivianas fuera de juego. O sea, aquí no hay una iglesia católica ni tan fuerte como la era, ni tampoco probablemente creíble para el gobierno. Yo no sé, el gobierno se ha encargado de quemar las instancias de mediación y probablemente hoy las necesitaría. Ni para qué hablar de Asamblea de Derechos Humanos o de Defensor del Pueblo, que haciendo el déjà vu del 2003 podrían servir. Pero mecanismos de mediación tienen que haber. Porque no estamos hablando de bloques tampoco dispares en extremo. Lo penoso es que podríamos estar hablando de bloques electoralmente, y ya no sé calcular las fuerzas, pero electoralmente con unas proporciones relevantes. Y eso habla de un país dividido peligrosamente sin mediaciones políticas. Y concluyo con esto. A mí me parece incluso ciertos síntomas de la coyuntura que los militares pasivos salgan a hablar. Quienes conocen cómo se expresan las instancias de seguridad dicen que cuando hablan los pasivos es porque no pueden hablar los activos. Y hay rumores y noticias sobre si los militares quieren qué cosa escrita para eventualmente actuar. Pero ya estamos comenzando a hablar de una situación de choque. Y en una situación de choque, yo creo que nadie hoy día calcula qué puede pasar. Y me parece que el principal enemigo de la situación boliviana, y esto suena a una homilía laica, es el odio. Y creo que estamos transitando un puente muy peligroso por ahí. Bueno, en primer lugar, yo creo que el concepto de mediación es un concepto demasiado elogioso, digamos, muy optimista. Hace mucho tiempo que la política se ha clausurado en el espacio de la interacción boliviana. O sea, las mediaciones están canceladas hace mucho tiempo porque no se creen los partidos políticos, no se creen las instituciones, y bajo la lógica de un partido predominante con pulsiones hegemónicas,
se ha cancelado toda posibilidad de diálogo con el otro. Y en una situación tan crítica como la actual, que está marcada por la zozobra, está marcada por una zozobra y además por la confusión en la que nos están queriendo introducir las redes sociales, que de ser virtuosas están demostrando su peor rostro en términos de responsabilidad e irresponsabilidad frente a la sociedad, frente al manejo de la información. Yo lo que te puedo decir es que como nunca antes siento que desde ese partido predominante, desde la voz del presidente que se repliega al área rural, a su núcleo duro, porque siempre he dicho que un partido político, una organización política, siempre tiene la marca, pero de sangre, de su origen, y su marca es... son los cocaleros, el Causachuncoca, y está replegándose a ese nivel contra las ciudades. Más bien, para mí ese sería un gran síntoma de debilidad. No puedo decir una debilidad en el sentido, digamos, de derrota, ¿ya? Porque estamos frente a un país polarizado, no ideológicamente, no en términos de programa, porque ha sido bastante moderado el tema. Además, todos sabemos que no vamos a volver al neoliberalismo extremo, las lecciones de Latinoamérica nos están demostrando aquello, pero tampoco vamos a ir al madurismo ni al kirchnerismo extremo. O sea, algo está pasando de volatilidad en la región que nos está lanzando lecciones. Pero volviendo a Bolivia, ¿qué es lo que yo quiero señalar? Yo creo que cuando se administran más las mediaciones y se administran más las derrotas, el partido predominante está descolocado y sus voceros están descolocados, porque no están sabiendo atender, a administrar adecuadamente esta derrota o mediana victoria, digamos, jurídica que nos podría haber llegado, electoral, que nos podría haber llevado a una segunda vuelta, en buenos términos. ¿Ya? Más bien están convirtiendo esa derrota electoral que todo el mundo reconoce y le ha dado el título de fraude en una derrota política que la está alejando de toda la sociedad y de la ciudadanía, manejando un discurso polarizador que ya no cuaja en la sociedad. Esto es una cuestión de campo versus ciudad. Por favor, en términos técnicos, ese TREP, esas 94% de las actas transmitidas hasta las 10 de la noche, pero que no fueron verificadas deliberadamente y solamente fueron verificadas hasta las 83%, ya reflejaban el país rural, así como también reflejaban a esa sociedad que hoy día está movilizada y donde están los hijos de las polleras, los hijos de los policías, los hijos de ese pueblo que en esta Bolivia urbana es tan diversa. Por lo tanto, está convirtiendo esa derrota electoral a los ojos del partido que estaba acostumbrado a ganar en todo el tiempo, desde el 21F prácticamente no sabe cómo administrar las situaciones, en una gran derrota política, y probablemente ya Bolivia no sea la misma. Ya estamos viviendo un momento de gran zozobra, incertidumbre, no sé qué es lo que ha de pasar, pero desde el año 84, 82, que no veo las movilizaciones sociales, esta vez sí, genuinamente por la democracia. Hay una voz que se alza para defender el elemento central de toda democracia representativa, que es el voto ciudadano. Y ahí hay rostros jóvenes, es la generación prohijada, inclusive son los hijos de la era de Evo, que hoy día se están volteando en contra de ese su concepto, digamos, dual, hipócrita, de democracia intercultural, que parece que no cumple en ninguna de sus dimensiones, ni en la representativa, ni en la participativa y directa, porque el referéndum así lo demostró. Yo empezaría retomando la primera frase que has dicho, Carlos, que el fraude está instalado en el imaginario colectivo. ¿Y por qué? Porque fraude es la palabra clave de esta semana, todos hablan de clave. Independientemente, tú lo has dicho bien, ¿no?, de si se tiene pruebas concluyentes de fraude. La frase de Jaime Paz, ¿no?, resuena también ahora. Son errores, no son delitos, ¿verdad? Hay cosas muy sospechosas, aunque a mi criterio personal el fraude no está en las actas que están visibles. Uno puede sacar esos datos, darle vuelta, puede encontrar 100 votos acá, 50 acá, pero el fraude está en el sistema. Pero más allá, yo esperaba que Erika nos contara su artículo del viernes, creo, sí. ¿Dónde
el fraude ha empezado el 21F. ¿Y por qué ha empezado el 21F? Porque hay que entender con una metáfora, voy a insistir, ya lo hice en otro programa, la psicología de Evo Morales. Evo Morales es un adicto al poder. Entonces, como todo adicto, es capaz de hacer una serie de acciones para conseguir su fin. Los adictos a las drogas pueden robar a su abuela, ¿no? Pueden dejar sin comer, qué sé yo, a los hijos para conseguirse eso. En una primera fase, esta adicción lo ha llevado a mostrarse como una persona fraudulenta, no haciendo caso del 21F. Y ha hecho una serie de acciones, perdiendo el referéndum para poderle dar la vuelta, asesorado por, ¿no?, los abogados, los maître Patelin, ¿no?, como los llama Morales, de criollos que tenemos alrededor, que el derecho humano, que una cosa, cosas que son, que no son sustantivas y que en algún momento van a llegar a la realidad, ya que hay un pedido del presidente de Colombia de clarificar una vez por todas esta cuestión, para que no haya interpretación, que no nos vengan a decir que es una cuestión de soberanía ya resuelta, porque si tú te agarras de una norma internacional y después te dicen que te has equivocado, tienen que reconocer que te has equivocado. Resuelta la postulación, en la segunda fase han empezado una serie de fraudes, de triquiñuelas, las famosas primarias. Al mismo tiempo, una serie de juicios, de procesos, de amenaza, es decir, cortando los tiempos, el oxígeno, digamos, a la oposición para que pudiera armarse, fortalecerse. Ni siquiera le ha dado tiempo para la unidad admitido que quisiera tenerla. Y paralelamente ha habido un despliegue inmenso de recursos públicos. Aquí ha habido un comunicado de la OEA, pero en la reunión del Consejo de la OEA con los embajadores, el representante de la Comisión ha hecho un discurso muy largo donde ha señalado, y aquí no se le ha dado la importancia, que hay irregularidades en todo el proceso. Por eso yo afirmo que el fraude está en el proceso electoral. Desde el 21F hasta el día después de la reunión, de la elección, hasta el 21, de 21 a 21, ¿no? Del 21F del 16 al 21 de octubre del 2019, ha habido una serie de actos que son fraudulentos. Por eso se ha instalado esa idea. Hemos llegado a una situación, estoy de acuerdo también con Gonzalo, que la solución legal ya no va por donde. El escenario electoral, de alguna manera han forzado hasta en esto, han dicho bien, ¿no?, con irregularidades, con las cuatro mesas del Beni. Es decir, no han querido ni esperar dos semanas más. Tiene que cerrarse y punto. Yo he hecho una pequeña encuesta en mi cuenta de Twitter y de mis más de 10.000 seguidores han respondido 1.200 y algo más, ¿no? 1.300 votos tengo. Bueno, el resultado es de cuatro opciones que le puse, que la que ha tenido más apoyo es una nueva elección, 2/3. Y uno de cinco, el 20%, la segunda vuelta. Y las otras dos opciones, que era la auditoría de lo vinculante y un acuerdo político para salir de la crisis, prácticamente tiene 6%. ¿Por qué eso? Y termino aquí. Es que cuando empieza un movimiento así de gran entusiasmo, de gran ideales, a medida que pasa el tiempo, las condiciones se ponen más y más radicales. Se empezó con segunda vuelta, hoy la mayoría dice anular la elección e ir a una nueva elección con otro tribunal, con otros candidatos. Bien, las posiciones están ahí. Debo ir a un corte. ¿Van al cine ustedes de vez en cuando? Los que van al cine van a entender. Dice, ¿en qué se parece Bolivia a Ciudad Gótica? Simple, dice, todos estamos en pánico por culpa de un payaso. Luego los mensajes seguimos. En instantes vuelve la programación de TVU. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria.
cultura. Sexualidad es familia. Sexualidad es diversidad. Sexualidad es libertad. Porque todos somos comunidad sexual. Comunidad sexual. Me lo ha matado a mi hija. En Bolivia, cada día se denuncian 110 casos de violencia intrafamiliar. Cada 15 minutos, una mujer es víctima de violencia. Era mi hermana. En Bolivia, cada 3 días se comete un feminicidio. Este, mi hija ha denunciado su concubino, me la ha pegado a mi hija, por eso ha muerto. Está en nuestras manos. Hazlo. Vive con respeto. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. La nueva televisión universitaria. Access piensa en los que están empezando un nuevo camino. En las nuevas pymes, las startups, los recién casados, los estudiantes, los recién graduados, los del primer empleo. Por eso ahora, con esta nueva velocidad, Access les da internet a todos ellos. 5 megas de alta calidad por solo 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses. ¿69? Sí, 69. ¿En serio? 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses y 169 a partir del séptimo mes. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono. Pedí periodismo ciudadano hace algunos minutos a través del Facebook y me contestan y me dicen, ¿dónde hay el bloqueo todavía? Ahí en la Bush, está en la Bush, claro, que las respuestas de hace 10 minutos, no sé si continúa. En la Cañoto sigue el bloqueo, dice en Santa Cruz. En la zona noroeste, en Cochabamba, sí, también. Ya no hay bloqueo en la zona sur, en la ciudad de La Paz. Estoy recibiendo vía mensajes lo que pasa. De gente, obviamente, en la que confío mucho. Les agradezco. En todo caso, ven, dale, Charlie, ¿qué más? Bueno, creo que en este punto del diálogo, de la conversación, ha quedado claro que el conflicto ha subido de nivel, el componente jurídico institucional se ha debilitado, ha pasado a un segundo plano, o está pasando a un segundo plano. Van a generarse movimientos sociales, ojalá con bajos niveles de violencia. Ya hemos visto en Achumani enfrentamientos, en Santa Cruz, en Cochabamba. Esta espiral puede seguir subiendo, puede continuar subiendo, y el conflicto va a llegar a lo que es la política, fuerza, ¿no? Balance de fuerzas. ¿Quién acumula más fuerza? ¿Cómo hace retroceder e influye sobre el otro? Etcétera. Eso es la política. A veces en las calles, a veces en las instituciones. Vamos a llegar a eso y en ese momento, repito, ojalá con niveles de violencia bajos, tienen que abrirse canales de intermediación, de diálogo, al menos de avisarse en qué está cada uno. Gonzalo, ¿quién lo hace? Por debajo la... Surgen canales, ¿no? Del lado del gobierno pueden ser, por ejemplo, por decir algo, la Federación de Mineros, que comienza a dialogar con los cooperativistas de Potosí, algunos de los cuales han puesto un acento más radical, que Evo se vaya, ¿no? Y entonces entre cooperativistas, FCTM, comienza el diálogo, comienzan a participar ministros dentro del gobierno. Todos sabemos, hay un ala radical, los halcones, hay otros que quieren hablar. Conforme evoluciona el conflicto, los que quieren hablar van tomando fuerza. Al otro lado hay lo mismo. Hay gente que quiere ir
he visto, todos hemos visto en las redes, hay un dirigente, no sé de qué sector será, de Sucre, que ha lanzado la consigna: todos vamos a La Paz a acercar el Palacio del Pueblo hasta que Evo se vaya. ¿No? Las propuestas más radicales, esos son los halcones del otro lado, y aquí hay otros que quieren negociar. Esa es la política. Eso va a suceder entre lunes, martes, y esperamos que hasta el miércoles se hayan abierto canales y en cada lado se esclarezcan un poco las posiciones para encontrar el punto medio. Charlie, ¿no? ¿Conoces ese dicho? Yo lo escucho repetir muy a menudo. Miedo y plata nunca he tenido. Ese que dice eso es un mentiroso. Creo que el miedo se ha instalado en todo lado. Es posible, en los halcones, sí. En las palomas, en el gobierno, y el miedo es un mal consejero. Sí, definitivamente es un mal consejero, y lo que se necesita en ambos lados es gente con cabeza fría todo el tiempo. Ahora, no perdamos de vista que en Bolivia siempre han habido dos extremos. A los bolivianos nos parece encantar llegar en los conflictos al borde del precipicio. Y cuando estamos a punto de tirarnos todos al vacío, encontramos la solución. Pero como en tu déjà vu, en octubre de 2003, sí nos tiramos al vacío. Hubo una gran cantidad que se tiró al vacío, 50 y pico muertos, 63, ¿no? Dos centenares de heridos, o sea... Espero, yo deseo sinceramente que en esta oportunidad sigamos la experiencia de llegar al borde y encontrar la solución. Y aquí hay un factor, Mario, que quiero remarcar, un factor que está faltando. Llamémosle corriente democrática, por ponerle un nombre, a quienes están pidiendo la revisión de estas elecciones, sea por segunda vuelta o sea por... anulación de la misma. Está faltando un factor. Esta corriente democrática no tiene una dirección unificada. Hay muchas voces, cada quien baja su línea. Bueno, ha surgido el día el viernes me parece, la coordinadora de defensa de la democracia. Creo que debemos fortalecer eso para que se convierta en la instancia de dirección de la corriente democrática única, centralizada, que permita conducir el proceso de este lado y ser el interlocutor cuando se abran los canales. Porque si no hay eso, estamos esperando la derrota de uno de los dos lados. Eric. Yo estaba pensando en que no solamente es el miedo el mal consejero, sino que la confusión puede ser muy grave. Y cuando yo veo este bloque democrático, que es por el cual muchísimos bolivianos están apostando, en el sentido de que se pueda revertir este fantasma de fraude y se pueda corregir en este momento extraordinario, digamos, límite para la democracia, se pueda corregir el rumbo, veo que es necesaria una dirección unificada. Lamentablemente, en los últimos tiempos, han sonado mucho las voces en el sentido que todo tiene que ser asambleario y no tiene que haber direcciones, las direcciones colectivas, las directores horizontales, que la diversidad, que todo pequeño grupo, inclusive dentro de las propias plataformas, se ha experimentado una suerte de réplica de este corporativismo. Yo represento la plataforma de la zona sur, de los animalistas, yo quiero tener mi representante de la conducción. Ese es un fenómeno que es, de alguna manera, expresa una cierta antipolítica, antipartidismo, muy complicado, antidirección, ¿ya? Y es el espíritu asambleario muy instalado en el país, porque puede demorar las capacidades precisamente de este bloque democrático, que tiene que ser la contraparte que haga la estrategia política, esta estrategia de pesos y contrapesos, de analizar realmente qué es lo que está pasando en el bloque opositor, qué es lo que está pasando al frente en términos de división, de mayorías, de minorías, del peso de los talibanes versus el peso de las palomas, en fin.
y también sus propias contradicciones, porque es obvio que existen aquellos que postulan por, que abogan por la... todos coinciden con que hay que rechazar los resultados, pero las formas de resolver el problema, ahí está la diferencia. Y hay que hacer una conducción y hay que hacer una evaluación fría, no necesariamente triunfalista ni victoriosa, es una evaluación muy fría de las condiciones y la correlación de fuerzas, de los medios, de los factores externos que están jugando en este momento. La molestia de la Unión Europea respecto a el mal uso del TREP, ellos lo han financiado, el famoso sistema de transmisión rápida, resultados electorales preliminares, ha sido financiado con mucho esfuerzo y con mucha expectativa para fortalecer los mecanismos de una corte ya sin credibilidad por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, los factores externos también son importantes. También los medios existen. Pero también hay otro elemento. ¿Cuál es la cultura del conflicto en nuestra sociedad? El maximalismo es parte de nuestra marca. El todo o nada. Y hay mucha gente que está jugando al todo o nada, y muchas veces el todo o nada frente al poderoso que lo tiene todos los medios, puede terminar en nada. Por lo tanto, tenemos que ser, no bajar la guardia, está aumentando este impulso social de las juventudes, de estas generaciones, y hay que rechazar, hay que seguir denunciando el fraude, pero tiene que haber una dirección política que permita hacer el balance de todos los factores que entran en el momento de una crisis de esta naturaleza. Y finalmente quiero señalar algo. Este gobierno es campeón en gestionar el conflicto a través de una fórmula: el enfrentar la sociedad versus la sociedad. Como primera instancia, para después colocar al frente los supuestos factores de corrección, los de control de la legitimidad del poder a través de los militares y de los policías. Eso lo hemos visto en Chaparina, eso lo hemos visto en múltiples, en Cochabamba el 11 de enero, lo hemos visto en el cerco a Santa Cruz, y lo estamos viendo hoy día apoyados por estas facciones, estos núcleos de poder duro que tiene el MAS, que parece ser que poco han aprendido de democracia en términos de convivir con el otro, que están afirmando sus posesiones burocráticas, sindicales, de una manera absolutamente autoritaria. Pero tomando en cuenta además de que en el bloque del gobierno existe una voz, que es la voz del autócrata que se ha legitimado por 13 años y que es el liderazgo fuerte. Y ese autócrata puede estar reaccionando emotivamente y emocionalmente y erráticamente últimamente. Entonces hay que ver también la psicología de este gran actor, este actor que es fundamental, y la psicología de sus talibanes o sus halcones, que también están dispuestos a seguir insistiendo en que ya se ganó la elección, no hay nada más que decir. Hoy día dicen puede ser vinculante la auditoría, mañana dicen no es posible que sea o sea, no hay palabra. Y cuando se rompe la fe y la confianza en la palabra del otro, creo que las condiciones de mediación, de llegar y evitar llegar al límite, se van disminuyendo y se van desdibujando. Bueno, acaba Erika Brochmann de destacar uno de los factores más importantes a un lado de la contienda, que es el presidente, autoritario como está en este instante. Y si bien hay algunos liderazgos políticos, como yo he escuchado, hay algunos, está Carlos Mesa hablando por todo lado, está el señor Camacho en Santa Cruz, hay otras voces. Creo que la voz principal en este instante está arropada con ropa muy joven, son los jóvenes. Creo que los jóvenes nos están mostrando en este instante. Algunos dirán, bueno, tienen las ganas, tienen la calidad, tienen varias de estas cosas, pero creo que en este instante son los jóvenes que, como dice Erika, necesitan una dirección política para no desviarse, pero es importante. Les hago una cosita, nada más les digo que nada tiene que ver con el programa, pero que tiene que ver con la sociedad. Puma Qatari acaba de informar, La Paz Bus, que no va a trabajar mañana entre las 5 y las 7 de la noche. 5 de la mañana y 7 de la noche por los conflictos que hay. Tome nota, por favor. Dale, Gonzalo. Pues yo, cuando se habla de fraude por las condiciones desiguales y por el control institucional, yo creo que eso ya tiene un nombre en la ciencia política que está muy bien bautizado, se llama autoritarismo competitivo, que es someterse a procesos electorales, pero controlando las condiciones o en un tablero inclinado. Entonces yo creo que ese es, digamos,
un modelo que ejerció el MNR con gran maestría en su tiempo, que ha ejercido el peronismo en la Argentina por un buen tiempo, por décadas. Entonces, creo que esa es, digamos, una caracterización. ¿Qué suscita esto en el mediano plazo? Desconfianza, porque al menos en alguna regla hay que tener confianza. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es precisamente la explosión de confianza. Y también para el diálogo hay que tener confianza. ¿Puede cumplir el otro lo que me promete? Yo creo que esa es una grave limitación de estos momentos. Porque yo veo en el gobierno, para ser directos y claros, a cargo a los halcones. En este momento no están a cargo las palomas, están a cargo los halcones. Y de hecho, todo el lenguaje de la semana del presidente y las implicaciones de lo que ha dicho entre improperios y amenazas llevan a un lenguaje duro. Del otro lado, o sea, sin embargo, yo veo en el gobierno que sí tiene propósito. O sea, tiene un propósito claro, que es, no, mi elección no está en discusión. Veo algunas variaciones. Hoy día en Herbol había una declaración de un viceministro de la Cancillería que decía no podemos someternos a la auditoría de modo vinculante. Creo que sobre eso hay ciertas variaciones tácticas, dependiendo la mañana o la tarde, hay distintas. Pero yo no veo el mismo propósito en la oposición. ¿Qué quieren las movilizaciones? Esta semana no ha estado tan claro, comienza a estar un poco más, pero incluso yo veo diferencias. Yo veía en el caso cruceño a Camacho asistiendo a los puntos de bloqueo en un video que está en las redes y diciendo hay que dejar pasar medicamentos, alimentos, o sea, ejerciendo un papel de dirección de su base. Y yo no veo en La Paz algo parecido. De hecho, las confrontaciones que se han dado en zonas limítrofes entre lo rural y lo citadino acá, creo que son muy peligrosas y que le dan un acento que algunos quieren corroborar, que es un acento étnico, y yo creo que eso es pésimo. Yo creo que aquí de lo que se trata es de la resolución política, y yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a salir a la calle a expresar su tremenda frustración y bronca por lo que está pasando. Pero eso no es a costa de sacudirnos unos con otros, y creo que algunos están felices de ver eso. Pero me parece que ahí falta una dirección y una unidad de propósito. ¿Cuál es la consigna de una movilización? Yo siempre me pregunto, cuando sale la gente a la calle, ¿qué es lo que busca? Y es difícil decir que los jóvenes van a poner la consigna, ¿no? Bueno, o sea, alguien tiene que poner cuál es el propósito de esa movilización, incluso como fuerza dentro de la sociedad. Y esta semana yo leía una cosa que me pareció muy sintomática. Ustedes recordarán las encuestas famosas que se han ido publicando en el país, pero había una del CELAC, que algún momento se dijo, bueno, esa no tenía autorización, etcétera. Pero hay un ciudadano de origen español, Alfredo Serrano Mancilla, que si uno lo googlea es alguien de Podemos, que estuvo muy contactado con el madurismo y que ha publicado una columna esta semana en La Razón a propósito de las elecciones bolivianas, y que decía, y me pareció que tenía más información de la que su columna revelaba explícitamente, no, en esto Evo ha ganado, hemos vuelto a los primeros años, lo que tiene es que administrar un poco la conflictividad como los primeros años de gobierno. O sea, yo veo ahí un retrato bastante más pensado, y como digo, por personajes curiosamente involucrados, de la trama que piensa el gobierno que puede suceder. Entonces, otra vez, las mediaciones pueden ser útiles, pero necesitan algunos requisitos, que son la confianza de los actores y una cierta unidad de criterio en ambos bloques. Lo último yo creo que es lo que la oposición todavía no llega a tener del todo. Estamos en octubre, ¿no? Estamos en primavera. Y una de las ideas que me venían a la mente circulando en los piquetes de los jóvenes, escuchando sus consignas, es que realmente no hay un movimiento coordinado, justamente porque es eso, es la primavera boliviana, yo podría definirlo en ese sentido, donde la juventud está poniendo la música, ¿sí? Y otro, los actores políticos tienen que poner la letra a eso. Hay un sentimiento, me parece que va más allá de las elecciones, de pedir segunda vuelta, es decir, de querer un cambio de sistema. Que este sistema no le satisface, puede ser por razones hasta profesionales,
Sabemos la dificultad que tienen los profesionales, y no por nada son universitarios, la mayoría de los que están en la calle, con mucho entusiasmo, con mucha convicción, ¿sí? No es desesperamiento, como ha dicho el ministro Romero, ¿no? Un poco sin tranquilización, en un cierto sentido, jugando con el diccionario, ¿verdad? Intranquilizado. Bueno, es realmente un ideal que no queremos vivir en un sistema autoritario como esto. La elección fue la ocasión para hacer un cambio de sistema. Y en el imaginario, también juvenil, ha habido un robo. ¿Por qué? Porque esta tradición de ser fraudulento, de ser mentirosos, de ser tramposos, de buscar siempre cuatro vías si es que se cierra, ¿no?, una calle, ¿no?, buscar otras cuatro, otra vez se ha hecho. Lo que pasó la noche del domingo no es de menor significado. Yo creo que no ha cerrado inclusive el capítulo legal institucional, discúlpame. Si se va a realizar con plena libertad, que no vengan a decir que este señor puede estar en la auditoría y el otro no, que lo decida la OEA y que se rodee de informáticos de primer nivel, los que descubrieron la intrusión, por ejemplo, de Rusia en las elecciones norteamericanas, va a saltar seguramente si hay, porque yo no estoy afirmando que lo hay, pero si hay un fraude, ese informático está en este hecho. Porque si a mí me encuentran a las 3 de la mañana en un banco, dentro del banco, me preguntan, ¿y por qué estás en el banco? Más o menos la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo Electoral, tenía insomnio, entonces me fui a pasear por dentro del banco, o fui a buscar el paraguas que había perdido, ¿no? O qué sé yo, quería hacer un depósito a esa hora. Es decir, son excusas, lo único que hemos escuchado es excusas diferentes. Entonces ahí hay gato encerrado. Y este gato encerrado hay que ver si es un gato vivo o es un gato muerto. Si es simplemente una apreciación que ha tenido la gente, una susceptibilidad, o no lo es. Eso no está cerrado. El asunto de la mediación, las condiciones del 2003 son también similares. La mediación del 2003 no lo hizo tanto el defensor del pueblo, no lo hizo la iglesia, fueron también factores, pero un poco secundarios. Fue la comunidad internacional, con su peso. No hay que olvidarse que en este momento Brasil tiene un peso económico. Estamos a punto de renovar el acuerdo de venta de gas. Está Argentina todavía con un gobierno como el de Macri, que de alguna manera puede influir. Están otros países que no, de la OEA. Sobre todo está la Unión Europea. La Unión Europea es fundamental por el tema del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico, obviamente. Bueno, en esas condiciones pueden jugar un papel de mediación, solo que hay que tener claro los márgenes de discusión, que tiene que abordar la solución del tema de la crisis electoral, pero sobre todo la crisis institucional, porque con esas instituciones es inútil plantear otra vez otras cosas. Las cartas que tiene Evo, para mí es una manera de mostrar el miedo, decir vamos a hacer el cerco a las ciudades, lo has dicho muy bien. En las ciudades viven todos, ¿no? Viven sus ministros, va a ser el cerco a sus ministros, va a ser el cerco también a sus bases del alto. Es decir, es realmente absurdo. El rol de las Fuerzas Armadas es fundamental. Desde el gobierno de Carlos Mesa, para intervenir en conflicto social, necesitan una orden escrita. Me han hecho notar hoy que una orden escrita no le da licencia de matar, le da simplemente un prerequisito para que ellos muevan la tropa, pero después la responsabilidad es de los generales, de las fuerzas, por eso lo están pensando bien, por eso tienen que tener mucho cuidado en pedir de usar la fuerza, la violencia contra esto. ¿Por qué? Porque las consecuencias son generales que están en la cárcel de Sucre, ¿verdad? Después del juicio de responsabilidad. Y en cuanto a los movimientos sociales, a mí estas amenazas me hacen hacer una reflexión. 14 años de un gobierno que predicó la inclusión, yo nunca lo he visto tan polarizado como ahora. Y si hay, y tienes toda razón, expresiones de racismo en ciertos grupos radicales, que es
También una manera de librarse de la bronca, ¿no? Es una manera juvenil, goliárdica, digamos, ¿no? De hacer las cosas. Pero también, ¿no? Es algo que pensábamos que estaba en el pasado y que gracias a eso otra vez se ha posicionado. Hay una palabra que han empezado a manejar, sobre todo, ustedes han sido parlamentarios, ¿sabes? Sí. Yo he cubierto 24 años el Parlamento. Cada vez que alguien hablaba de diálogo en el Parlamento, a no ser que los acuerdos del 9 de julio, ahí había siempre alguien que decía, no, diálogo no, porque está vendido al gobierno o está vendido a tal lugar. No, diálogo quieren únicamente los débiles, decía. En esta circunstancia, diálogo, han dicho bien Gonzalo y Francesco, ¿podría ser la comunidad internacional la base para un diálogo? A ver, voy a hablar desde mi experiencia. El 2000, en la crisis ya con Evo, de la constituyente, el diálogo se dio con la presencia, la presión diplomática de la comunidad internacional, todos, pero los eslabones y canales que abrieron el diálogo fueron internos. En estos conflictos, en todos los conflictos, en los bandos que están enfrentados, en su interior surgen, siempre tienen que haber eslabones, es la dinámica de los conflictos. Una ley. Es una ley prácticamente. En su seno aparecen eslabones que abren, se aproximan y abren los canales, y esto se facilita con los actores externos. Todavía no estamos en esa fase, ¿no? No ¿De los internos? Ni los internos ni los externos. Lo que pasa es que hay mucha gente que se pregunta, ¿dónde está Álvaro García Linera? ¿O dónde está Manuel Canela? O Manuel Canela. ¿Serán las personas que están tratando en el factor interno de dialogar, de charlar con alguien? Ojalá lo hagan, pero creo que la maduración del conflicto todavía no ha llegado todavía a ese punto. No estamos esperando muertos. No, para nada. Y ojalá que no suceda nada de esto. No, esta semana que viene se va a encrespar el conflicto y ambas partes van a medir hasta qué punto pueden ellos llegar y puede llegar el adversario. Y en ese escenario es que comienzan a surgir. Ahora, no hagamos mucho aspaviento por la declaración de Evo Morales de que va a acercar las ciudades. No lo va a hacer. Él es dirigente cocalero y su vida entera sindical ha sido dirigiendo conflictos sangrientos, a veces con muertos. A él le ha tocado conducir esto y él sabe jugar el factor psicológico. Cuando hace él estas declaraciones, voy a cercar a las ciudades, está haciendo una acción psicológica para atemorizar a la población. Pero lo psicológico se ha dado ya a mí, Virgarzaba. Tengo un minutito más. Chaparina. Tengo un minutito más, Erika. ¿Qué puedes aportar sobre el final? No, simplemente decir que en la lógica del conflicto yo dudo mucho que Evo Morales baje la guardia, va a llegar al límite y vamos a tener que ver qué va a pasar con el entorno. Y hay que hacer un mapa de los actores, de los blandos, de los conectores, de los intransigentes, y pedir una conducción política. Contrariamente a lo que decía Gonzalo, yo he estado escuchando todo lo que ha estado emanando de las coordinadoras, de la coordinadora en cuanto al rechazo masivo. En eso hay consenso, rechazo a los resultados, el concepto de fraude, y en Cochabamba, por ejemplo, hay dirección. Hay una dirección interesante respecto a lo que se debe hacer y no hacer en un bloqueo para evitar que la sangre llegue al río. Esperemos que esto vaya madurando y empecemos a legitimar liderazgos para que sean los conductores, porque si no lo hacemos en esta tradición que decimos nadie sirve, yo desconfío de este, del otro, esa cultura de la desconfianza que ha llegado al máximo nivel nos puede hacer muchísimo daño al país. Charlie, te agradezco mucho. Erika, don Gonzalo, don Francesco, a Liz Burgos y a Jimena Calvimontes en la producción, a ustedes por habernos seguido. Nos vemos el próximo domingo, si nos dejan. Gracias. Si nos dejan.